¡Vamos tarde! ¡Acelérale, Nalgón! ¡Esto es una verdadera vergüenza, doctor! Eso por los años, me refiero. ¡Atención con tu está! Te estoy diciendo que el brasileño sabe, doctor. En la arena son como peces en el agua, doctor. Otra vez los rojos están cayendo a pedazos del equipo blanco. Lázaro toca una maldita pelota. Lázaro, levántate y anda, por el amor de Dios. Venga, Víctor Hugo. Aquí avanza otra vez el Cayo, el rey. Ahí está Dunga. Juan Pablo. Mira. Acá está Rodrigo, doctor. ¡Ah! ¡Mira el reportero! ¡Qué vaya error! Casi hacen la de Otamendi con el sitio hoy, doctor. Siento que estoy viendo el Portmor contra el Cruz Azul. Venga, Francisco, está Francisco. Mira, muy bien, Francisco, levantando la cara. Algo bastante triste. El Comunicaciones América, una cosa así. Desde el fondo, rebote para el equipo rojo. Quítate más, eso estás tapando el yogo. Oh, Román está destrozando a su equipo. Román se siente Riquelme, pero le falta todo. ¡Oh, mira Dunga cómo la tapa con el rostro! De eso no, porque con eso cobra largo pelotazo. Se va de la playa, señoras y señores. Hay saque de meta para Lázaro, el blanco. Lázaro, parece que tienes mi edad, Lázaro. No jodas, muévete, Lázaro. Atención, desde el fondo otra vez. Trata de sorprender con la peinada. No se hablan el defensa y el guardameta, doctor, No se habla, no se habla con nadie. Es que se ve que en la empresa las cosas están divididas. Entonces aquí viene el saque largo que intentan dársela siempre. ¡Ah, mira, Víctor Hugo! Y todo por querer dársela siempre al patrón, ¿estás de acuerdo? Siempre hay que dársela al jefe. Gracias, autogol de Juan Pablo, muy bien. Atención con el trazo largo. Llega Dunga, da la media vuelta, sigue Dunga. ¡Mira cómo se activa ese! ¡Fao, para el otro lado! ¡La rodillilla! ¡Vamos para allá! ¡Ops! Para el fútbol americano, mi rey, por favor, contrólate. No, estamos con todo. Tenemos de todas las nacionalidades en la grada, doctor. No sé si usted está observando. Sí, como lo observo. Sí, es correcto. Ahí está, aficionados de Asia. Román, los tuyos son rojos, Román. Sí, señor. ¿Qué hace este muchacho aquí borracho? Que se quite, no puedo. No podemos tomar, estamos narrando. No, time out las pelotas, señoras y señores. Quiero mover ahora el equipo blanco. ¿Qué time out, doctor? ¿De dónde salió este fantasma? Salió acá, es cliente del hotel, güey. No me importa, también que se saque de aquí. Atención. Y modo de sacarlos es... No, vale, y está pagando ahí su cuarto, güey. Por mí que pague lo que quiera. Atención, que... Para ellos, aquellos salen de borrachos, esos güeyes. ¡Ah, Román! ¿Salió quién? Salió Cristian, porque era un desastre, doctor. Estaba manchando ese nombre y entró otro muerto. La pelota desde el fondo. Mira, larga distancia acá saca el Juanete. Ahí el número 23, que era Rodrigo. Éder Campos, primo hermano de Jorgito Campos. Muy bien, Éder. Levanta los brazos. Mira ese bote peligrosísimo, doctor, en el fondo. El guardameta estuvo perfecto. Ahora sí la saca bien. Ah, bueno. A bajar cocos, doctor. ¿Neta? ¿Neta, desgraciado? ¿Sí pretendes hacer algo? No. Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos del primer medio tiempo más triste de la historia. Sí, uno de los peores partidos que hemos visto. Y mire que tenemos y eso que hemos visto para regalar. A los Veracruz y a Monarca y al Atlas y tal. Esto están superando, ¿eh? Muy bien. Esto está peor que irte al descenso. Es más feo que irte al descenso. Señoras y señores, otra vez el equipo blanco. Me gusta bien Francisco, ¿eh? Tiene categoría. Madre santa, ya se acabó, doctor. Se acabó esta farsa del primer tiempo. Medio tiempo, por favor, cambio. Tienen 2 minutos para descansar y ponerse de acuerdo, platicar. Román, vete a refrescar un poco, papi, tírate al mar. Regresas en una hora, ¿no? A ver cómo vuelves. Porque sí, la verdad, está tristísimo lo que estás haciendo en performance. Bastante entretenido, es un partido de crack. ¿Lo estás viendo de espalda o de qué pedo? De lado. Deja de beber ese güey. ¿Ya están listos? No, espérese, doctor, más entrevista, no ves que están tirando el bofe. ¿Cómo ha visto el partido? Reñido, dice el güey, muy bien. Apretado. 0-0, muy bien, no, el marcador no tiene estado. Román, ¿algunas impresiones de tu paupérrima actuación? Está fácil el partido. Está fácil, pero sí. Para ellos está claro. Oiga, doctor, una pregunta para Román rápido. ¿Por qué utiliza ese tipo de vendaje como Juan Román, más bien como la Bruja Verón? Se siente Oribe Peralta el güey, ¿no? Por la edad, sí, güey. Por la edad y por lo malo, güey. Muy bien. Venga, pues. Segundo tiempo, por favor. Todo listo para la parte complementaria. Si esto termina en empate... Hay penales. No. Se van todos a Cozumel nadando, güey. No queremos saber nada de ustedes. Venga, pues. Ahí está, levantó. Ah, mira, la quisieron hacer de torneo internacional. Sí, de mundial de playa. Claro, la levanto, tú le pegas de volea y a festejar todos juntos, papi. Pero no se pudo. Bien, Eder Campos, muy bien. Haciendo tiempo, Eder Campos. Hace el movimiento, lanza la pelota larga. Querían con Dunga, siempre van con el patrón. Otra vez Campos agarra la bola. También este Campos no habla. Qué casualidad, ¿no? Qué raro que sea así la familia Campos. Veremos la media vuelta. Ojo que quería hacer el disparo. Tabo. Otra vez Tabo.
como que se llevan muy feo con él, ¿no? Porque le dicen, güey, todos, qué feo, atención con el lateral, venía la pelota en la zona baja. Oiga, doctor, eso es falta, doctor, está regresando el portero. Eso es infracción. Atención con Román, media vuelta, gol. De Román, aunque tendríamos que ir al VAR, doctor, ahora, porque esto viene, una jugada viene. Lo abrazó hoy como si hubiera tenido en el Mundial, güey. Doctor, después que lo vieron a usted como la novicia rebelde, le digo una cosa, me da la impresión de que tenemos que analizar el VAR porque hay una jugada donde se le regresa de forma ilegal la pelota al portero. Bueno, entonces, pero no importa, atención, básicamente es así, ¿no? ¿Para qué llegamos? Otra vez, lateral. ¡Ay, el remate de cabeza se va por arriba, doctor! Casi. Rodrigo, muy bien, venga pues. Ese Rodrigo le da espalda a la jugada, peligrosísimo. Ahora avanza el equipo blanco, quiere tratar de meter el empate. Recuperación de Rodrigo, quiere salir entre dos, hay mucho rebote. ¡Mira nada más! Se tiró desde la tercera de forma espectacular Víctor Hugo, uno de los miserables, por eso lo escribió muy bien. Va poniendo con la cabeza Víctor Hugo, muy bien. Qué bien Víctor Hugo, ahí está Juan Pablo, mira más. Atención, otra vez el disparo y en el fondo está ante Dunga Oscar. Pedía un juego peligroso. ¡El disparo! ¡Mira nada más que tremendo Campos! Como en Acapulco, nada más que del otro lado del país, sacando la pelota impresionante en la base del palo izquierdo. Y aparte sonríe el güey. Buen tierrazo de Edgar, muy bien, Edgar, muy bien. Con ese peinadazo ahí de Peña Nieto, muy bien. Sigue llegando gente al parque de pelota, doctor, no es béisbol, pero mire nada más la cantidad de damiselos y de damiselas que están presentes el día de hoy. Viendo esta basofia de partido. Imagínense si trajéramos algo bueno, lo que sería esto. Ibiza, señoras y señores, otra vez, movimiento para el equipo rojo. Le digo que entre Román es una tortilla, Román, no jodas. Es que es la perra lesionada, doctor. Lo que me molestó de Román es que me vino a cantar el gol en la jeta. ¿Por qué hace ese tipo de cosas? ¿Por qué ese rencor? Exactamente, ¿no? De acuerdo. Sí. Uno no juega, ¿por qué ese rencor? Intenta avanzar el equipo rojo, le queda. Saca Rodrigo. Ya le queda muy poco a este partido, que es una vergüenza. No sé, doctor. ¡Ay! El disparo arriba del travesaño del guardameta. ¡Mira, Román! Por poco la mete y eso que anda medio cojo, ¿eh? Anda turulato, es correcto. Otra vez. ¡Ah, caray! La quiso bajar con... Impresionante, la quiso bajar con la planta del pie y le dio un rodillazo, pero descomunal, que casi va al ángulo. ¡Qué jugador, eh! ¡Qué forma de apagar! Todo el mundo pensó una cosa, hizo otra. Otra vez viene desde la zona de profundidad romana, aventando el guardameta hasta la tercera. Otra vez el lateral, ahora sí le pega con el empeine de forma exquisita. No hay oportunidad de seguir la jugada. ¡Ah, caray! Hicieron la de Ronaldinho. Yo para un lado, toco para el otro. El doctor García casi se mete con el juanete. Otra vez las paredes. ¡Ahí está! ¡Dunga! Quería meter Dunga, no pudo. Sigue Dunga con ese pelo de Carpegiani. No hay chance de avanzar. ¡Saca Campos! ¡Dunga! ¡Se jugó peligroso! ¡Mira nada más cómo meten todos! ¡Víctor Hugo por fin aparece! ¡Casi llega el empate! ¡La tapa Campos! ¡El partido se puso bueno, doctor! ¡Pues qué les hicieron! ¿Les dieron su mordisco? ¡No puede ser, doctor! Tienen en este momento un empuje de energía tremendo que no hemos visto en la primera parte. No sé, ya que se acabe, ya me quiero morir, que se vayan todos. Otra vez sacan con la cabeza. Atención, que llega ahí Dunga. ¡Último minuto! El equipo blanco está a punto de perder campo, rifándose lo que, bueno, si algo se le puede llamar físico de eso, rifándolo de todas formas. Largo trazo para Román. Román la baja, quiere darse la vuelta. ¡Mira Román! ¡Mira Román! ¡Mira Román! ¡Mira Román! Quiso meter taconazo, le salió una vergüenza. Bueno. Y acá sigue. Y Dunga se barre el guardameta a la tapa. Largo trazo. Víctor Hugo tiene la mira. Víctor Hugo casi la mete cuando la iba a sacar. Es un algo muy llamativo, una paradoja lo que maneja Víctor Hugo. Se lo mata, Juan Pablo, no jodas. Un escritor francés. Mira nada más la pelota que pica y por poco escapa. Por eso Víctor Hugo hizo los miserables, doctor, porque juega como un miserable. Arriba venía la pelota, la sacan con la cabeza. Otra vez quiere el equipo rojo con la zurda. Rodrigo, mira nada más el doctor García cabeceando. ¡La golazo! La metió el patrón, gol, se acabó. Y se acabó el partido, se acabó todo. Que venga a jugar ahora a otros dos equipos porque ya ganó el team brasilero, doctor. Dunga, 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 Dunga. No, el público se le entregó tremendamente. Es el jefe, no son pendejos, no son pendejos. Bueno, ¿lo mío o lo de Dunga? Son las recuperaciones para los rojos. Ahí está metido. Ah, sí, el número 7, Raúl, doctor. Como el del Madrid. Manuel, aparece Alan el guardameta, hace un largo saque. Mira qué interesante eso que picó antes para que de alguien le pegara de volea. Sacan con la cabeza el Fifi, el hombre de las lomas. Ahí aparece desde el fondo
el guardameta Jesús, que le dicen Cristo, ve usted qué mame está. El Fifi, ahí está, ves, el Fifi y el Raúl, mira, de lado a lado van los arcos, los movimientos, la jugada, las recuperaciones para el número, para Chabelo, llegaba el 11 de forma temeraria, sigue Chabelo, atención con Chabelo, mira Chabelo, le pegó con la derecha y por poco moja, no se pudo ahí, cerca quedó Miguel Chabelo. Recuperación, Raúl, está Raúl. Raúl luchando, ahora estaba ya el número 8, Irving, mira Irving, perdió Irving, le pegó Raúl, se lanzaba el guardameta Alan, ¡otro disparo, gol! ¡Gol! De los rojos, el gol lo hizo ¡Jorge! ¡Jorginho! Mira otra vez Jorge ahí luchando con todo. ¡Ah, caray! La quiso hacer de juego azteca. Le falta la cancha, le falta el juego de pelota. Sí, se tiró como malla, una cosa impresionante. ¡Saca! Eso es ahí en... Eso es aquí en Chichén Itzá, papi. No, acá no tenemos la cancha. El poc-tapoc, doctor. ¡Poc-tapoc! Atención. Es correcto. Saca otra vez el hombre del juego de pelota antiguo. Ha perdido para que se le dejen a Chabelo. ¡Media vuelta de Chabelo! Notable, sobresaliente, espectacular, impresionante. ¿Quién es ese muerto, doctor? ¡David! Muy bien. ¡Qué jugada de David! Casi se desgarra. Dejó medio miembro en esa zona, pero rechazó una pelota peligrosísima. Ya por suerte, para que se acabe este torneucho, le queda un minuto más o menos, doctor. No quiero saber más. No, eso es una pena. Largo trazo otra vez. El esférico se termina escapando. Se fue hasta mamitas. La van a tener que recuperar por allá. Dios mío. Mira el recoge pelota. Se va a meter al bar, doctor. Se va a meter al bar. Ahí está. Un enorme esfuerzo que hizo los balones. ¿Qué torneo, eh? ¿Qué torneo estamos viviendo? La verdad. El torneo de la infamia, largo pelotazo por el costado, mira, salió Jesús, Jesús, Jesús casi fractura todo, pero hay mano de Chabelo, dicen que no es mano de Chabelo, la nueva regla, Chabelo indica que si te pegan la mano es mano y no estés reclamando, Chabelo, ahí está, el balón, largo trazo otra vez, bien con la cabeza, el Fifi no pudo, muy buena la recuperación del aficionado, ahí en la grada, lo mejor que hemos visto del partido, lo mejor, buena volea, sí señor, lo mejor fue la ¿cómo la capturó? Ah, caray, Donato. La pelota pasa cerca, doctor. Raúl, casi gol, Raúl, muy bien. Siento que hoy viene usted como que en un aspecto tipo Jorge Campos. Está hablando muy poco, doctor. Eche la mano, ¿no? No veo ni quién está jugando, güey. Yo también lo sé. Son tan malos que me duelen los ojos, güey. Me duelen los ojos, ¿no? Imagínese, como diría Jorge Campos. Eran malos cuando eran buenos. Cuando eran buenos. Es correcto. Lateral, va tomando su tiempo. Va como que haciendo tiempo, Irving. ¿Qué está pasando, Irving? No estás ganando, papi. Remate de cabeza que se va desviado. Muy bien, mi Pablo. Aquí está la del guardameta que ya prefirió sacarse la gorra porque ya el sol no le está molestando. Ahí está el Fifi casi gol, ¿eh? No, el Fifi no la toca. El Fifi no existe. Vamos a ver. Le mete. Ah, mira la rimón de Cayo tremendo que hubo en el medio sector que poca gente se percató, pero eso pudo ser de amarilla. ¿Y cómo no, doctor? Se la rimaron el mueble. Muy fuerte, muy fuerte. Si hubiera sido Saguito, lo mandan directamente. Ah, caray. A Tulum, lateral, otra vez hacia atrás para el guardameta. Quedan 30 segundos, doctor, 30 segundos, los 30 segundos más largos de la historia, porque hace 2 minutos faltaba 1 minuto, algo rarísimo. Así sigue, se mide. Sigue. Acá tenemos otro horario, puede ser el jet lag lo que está perjudicando a los equipos porque están jugando de forma horripilante. Largo pelotazo, Alan trata de lucirse. ¡Rápido, Alan, rápido, hombre! Última jugada del primer tiempo, ahí sale el guardameta Jesús. ¡De Veracruz, doctor! Jesús, quédate con la pelota, Jesús. Agarra la bola, Jesús, no seas así. Parece un chícharo, y tus brazos la pelota. No seas miserable, Jesús. Última jugada, Alan. ¿Otra vez? Otra jugada, como que le gustó el doctor. Y dice el doctor, otra vez, última jugada otra vez, dice el doctor, está muy emocionado. Última jugada de los blancos. Última jugada, estamos en el tiempo de compensación. Última jugada, dice el doctor otra vez. Y ahí está el doctor. Y ahí está Jesús. ¡Ay! ¡Maldita sea! Lo más impresionante. Se acabó medio tiempo. Se acabó el cambio de ideas, doctor. Me acuerdo de eso, los juanetazos que lanzaba usted con Pumas. Se acabó por fin este horripilante encuentro. Sí, 5 minutos y ya cada quien ahogarse al mar, no importa. ¿Vas a hacer entrevistas? No me quieres tirar ni agua, no haciendo. No están para hacer entrevistas, ¿ves? No puedo respirar. Me cayó en el dedo. Cállate, no me importa dónde cayó, me estás quitando el líquido vital. Bueno, va a empezar la parte complementaria. Tenemos 2 aficionados en todo el estadio, doctor, que están en el agua, que no les importa nada el partido. Voy a perder el dedo. No me importa, ojalá perdieras, pero el cerebro, bueno, el cerebro no traes. Los rojos, doctor, los rojos. Ah, no, los blancos le echaron la sal, mira el trazo. Completamente equivocado, ahí está Jesús.
Es un fenómeno, Jesús. Es un físico culturista hecho futbolista. Es como Palencia y Saguito en uno solo. ¡Ah, caray! Por poco se te echa Jesús, pero... Él lo vuela y vuela, vuela por todos lados. Le van a meter gol con la mano, imagínense, qué cosa tan extraña. Ya sé que no vale, pero en este torneo todo vale, doctor. No está bien, ¿no? Alguien más le eche la mano a Chabelo, solito no puede, güey, tiene 120 años, está un Chabelo. Chabelo va a morir en esta cancha, pero por lo menos que sea con gloria. Busquen a Chabelo, búsquenlo. La deja Jesús en corto, se agranda el equipo rojo, largo pelotazo. Va a cualquier lado, la tiene Alan. Otra vez, la pelota va en profundidad. Quieren dar la vuelta a los hombres de blanco, no hay chance para avanzar, se cayó de hambre Donato, que de brasileño nada más trae el apellido, una cosa muy triste, muy triste. Lo ven los brasileños, le quitan el pasaporte. Este cabeceando a la nada. Sí, también Irving. Bueno, el mejor Irving fue Rubirosa, usted dirá. Ahí está Raúl, mira Raúl. Atención. Raúl, mira más, Raúl. Mira Raúl, la perdió Raúl, por poco se arma el autogol en la zona baja del equipo rojo, que luego puntean a cualquier lado. Madre mía, ¿por qué se van? ¿Por qué no ponen la portería en esa esquina? Todas las pelotas van ahí, sería más emocionante. Que cierren por ahí, güey, ¿no? Sí, sí, también tiene usted toda la razón. Lo mejor es la grada, ¿eh? La grada es lo mejor en este partido. Sí. Tenemos muchas visitantes, muchos visitantes, doctor, que me da la impresión no están entendiendo un carajo de este español bastante barroco que manejamos, pero no importa. Pues, ¡ah! Pablo, por como, poco, desnucan a alguien. Muy bien. Bien, Pablito. Y aparte, Pablo como que asiente, dice huevo. Sí, aparte, juega otro nivel. Grandísimo, muy bien. Ah, Pablo, no, una tristeza. Pero bueno, ahí está Pablo. Otra vez la lanzaba. A ver, doctor. ¡Bien, doctor, golazo! ¿Qué? No. Pones blanco, me das la cara, güey. Ah, claro. Bueno, saque de lo que sea. David le viene a hacer el movimiento. Chabelo simplemente observa. Jesús salió muy mal. Por poco se pierde la jugada en zona ofensiva. El equipo blanco es que son horripilantes, doctor. Horrorosos. ¡Mira, mira Chabelo! La hizo de Rambercedes a Chabelo para que acabe la jugada. ¿Qué? Es un jugador distinto este Chabelo, ¿eh? Es un jugador de clase. Largo pelotazo que va arriba y se va a la palapa. Chabelo, hasta el momento la figura, ¿eh? Por favor, hasta el momento locura, la figura. Chabelo, por favor. Lo quiero para Chorizo Power. Del día de hoy, Chabelo, un todoterreno. Ahí está el Fifi rematando muy bien, Miguel. Y Jesús sacando la pelota hacia un costado del travesaño. Pasan dramáticamente los minutos. Quedan 2 minutos y medio. Ahora. 2 minutos y medio y se acaba este torneo. Bueno, por lo menos este partido. ¿Después tendremos final o no tendremos final? No. Ah, se acabó. No quiere saber nada el doctor García. Ya se quiere ir porque el avión se le va a las 8. Señoras y señores, avanza. Ahora el equipo rojo. Mete del cuerpo. Alberto, tremendo. Désela a Chabelo, que es el jugador clave. Sigue Chabelo, mete el cuerpo. ¡Sigue Chabelo! Media vuelta. La pelota fue a un costado. 1 minuto del partido, venga. Pues más o menos, doctor, no se la manche. Ay, caray, 2 minutos quedan, doctor, 2 minutos, no exagere. 2 minutos le quedan a este partido. A los blancos, por supuesto. ¡Ay, está bien! Mira el remate de cabeza, no, es que bueno, con ese guardameta, doctor, que estira el cuerpo y tiene tapado toda la portería. Vuela tarde para todos lados, pero vuela. Sí, señor. No vio que ya se puso la capa de frente, es una cosa espectacular. Mira cómo está Jesús. Estorba todo. Es el antihéroe. ¡Arriba! ¡La pelota rasa del travesaño! ¿Cómo la midió, no? ¿Cómo para comer? Otra vez, machucón de foul por la tercera, se va. Esto es como Hayalai, güey. ¿No? Más o menos, sí, es como, digamos, es como voleibol, doctor. ¡Ah, mira! ¡Ahí está, mira la chilena! ¡Foul, doctor! ¡Foul! ¡Foul en favor de Raúl! ¡Mírale, Raúl! Que le pegue Chabelo, porque lo... ¡Ah, mira, mira, Jesús quitando todos! A ver, dile que no, güey. Tienes que hacer un morrito, dicen los brasileños, un morro. A la espalda que tiene, güey, de closet. Haz un morro, ahí está, como dicen los brazucas, ahí está, el morro, tres limpiando la zona. Atrás, por favor, 3 pasos para atrás. Nada más. Les pido, por favor, que cuiden. Voy a mandar al barco de allá, güey. Espérame, al camaronero. Me parece, doctor, que tienen que cuidar los cristales de la palapa. En cualquier momento, los cristales de la palapa van a bailar con Berta, doctor. Sale Berta a la pista, los cristales, insisto, como que les vale, pero me da la impresión de que Jesús la va a mandar. Aquí viene el disparo de Jesús. ¡Ah, es un toque! Es una jugada construida, prefabricada, trabajada en la semana, doctor, que salió para nada. Una vergüenza. O sea, 17 horas para esta. Sí, Jesús, un desastre, una tristeza asquerosa. Los del barco estaban ilusionados con quizá recibir el balón. Al final sí terminó en la palapa. 30 segundos, órale, Alan, dale. 30 segundos. El doctor trae un... El doctor trae verdaderamente un... ¡Mira! ¡Notable! ¡Sobresaliente! ¡Impresionante! Y empiezan algunos inadaptados a lanzar cosas para que se acabe el partido. Una figura, el guardameta. ¡Qué acción! ¡Que se acabe ya! ¡Se acabó! Después de esa tajada no quiero ver más. ¡Se acabó! Digo, la tajada iba a otro lado, pero se lanzó espectacular, Jesús. Muy bien, señores, felicidades. Lo dijimos, este muchacho nacido en Nazaret. ¡Qué tremenda tajada! ¡Qué jugador completo!
Macías, no me vengas a mí a juzgar. ¿Me estás juzgando a mí, Macías? Dame libertad de expresión, Macías. Jesús, necesita la... Chabelo, la entrevista, papi, primero. Y después Jesús, doctor. A ver, mi Chabelo, ¿qué opinas del partido? ¿Cómo te sentiste, mi Chabelo? Espectacular, todo fue increíble. Tus compañeros, güey, no te dieron la pelota ni una vez, tú solito lo hiciste todo. Eso es porque confían en mí. Confían en ti. Y hay que confiar en ti con esa cara. Ahora Jesús, por favor, ven aquí. Vos la llevo muy bien. Con Rexona, doctor, que no te abandona, es tremendo. Muy bien, Jesús. Y Jesús, ¿por qué volaste así tan cabrón? Es algo que hago normalmente, cabrón. O sea, tú vuelas y salvas gente, muy bien. Tenemos que hacer todo para vender. ¿Qué te pareció la narración de Miralgón, de tu vuelo? No, pues es... Quedé impactado, Jesús. Nunca había visto un güey que se rifara así el físico ni en el profesionalismo. Es tremendo, Jesús. ¿Por qué estás tan mamey? ¿Qué es lo que te alimentas? ¿Qué te metes al cuerpo? ¿Qué te metes? ¿Algo legal? Sopa, ¿no? ¿Arroz, no? Muy bien. Y de vez en cuando su, por supuesto, doctor, su pollo en la mañana con unas tres claritas, porque sí, se ve que sí le está pegando sabroso, Mira la grada, cómo se le entrega una de las figuras, doctor. Que viene acompañado, mira nada más este padrote. ¡Tremendo! Verás, se va a romper. Viene parado de manos el güey, viene parado de manos. Oye, pero tiene una tribuna muy leal. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Por qué tienes tanta...? Miguel, va a hablar Miguel. A ver, Miguel, pero... ¿Por qué hablas con la papa en el hocico, güey? No, trae hielo, está roto, estás pegando fuerte al alcohol. ¿Vamos a narrar otro partido? No, no sé, doctor, pero... ¿El último, güey, Muy bien. Número... Estamos haciendo como tantas otras transmisiones. Nosotros, aparte, en las transmisiones echamos rostro. Hay veces que no se narra, nada más se platica. Atención, avanza otra vez, dense la Ringo por avena. No se la quisieron dar al Ringo. Sí, parece Bonavena. Es correcto, Ringo Bonavena, sí señor, gran campeón de boxeo que fue asesinado en New Jersey, doctor, tremendo, tremenda historia. Bueno, largo balonazo, otra vez el guardameta, aquí jugó a las caiditas, lo terminó perdiendo, media vuelta, todo el mundo, ya queda, ¿cuánto queda? Nada, ya, que se acabe este partido. No queremos saber nada, el Fifi en el fondo simplemente dando indicaciones. Bonavena. Acá está Bonavena, Ringo daba la media vuelta buscando ahí a sangre chicana, no hubo oportunidad de Arturo, la pelota se escapa. Blancos, me gusta que Miguel es un jugador de equipo que no le reclama a su compañero que la regó. Luego pedían falta contra el propio Sacre Chicana, luego infracción. La pelota sale desde la zona final, vendrá el movimiento en saque de arco. Empieza a correr un viento muy agradable, doctor. Usted sube y eso es muy importante porque cuando sube le sube las rodillas y es bastante asqueroso pegar esa imagen. Arturo está con mis pumas, como Dineno, párate y pelea. Arturo Escobar, ahora es Dinena. Mira cómo salta. Con la cara, doctor. Ay, no sé que taparon con el premolar una pelota, nunca. ¡Qué jugador! Otra vez lo echan todos, Matapena metiendo la mano como sea. No, lo Arturo es una pena. No ve que el partido es tristísimo. No. ¿Qué pasó, Mike? ¿Ya, Mike? ¿Cómo? Yo le digo una cosa, doctor. Yo si fuera Mike tampoco quisiera saber nada de este pinche partido. Mike es un fenómeno, doctor, es un jugador completo. Mike es el número uno por mucho. Es más, merece entrevista otra vez, Mike. Doctor, deje de dar fotos y entrevista a Mike. Mira, Mike. Hasta la saca de taco para recuperarla y retrocederla y casi matar a su compañero en zona defensiva. Y luego viene el disparo desviado. Yo a Mike le daría descanso. Se acaba el primer lapso. Bendito sea el señor. ¡Gol! ¡No, cómo no! ¡Sí! ¡Ah, no, no, era malo! Espera. Cambio, a la chingada. Cambio de cancha. Está bien, fue con la mano, ni modo. Ya está. Ah, pero la tocó el portero, dicen que ahí. Mira, tocó el portero, doctor. Tenemos que ir al bar. Cuando son árbitros, pitan güeyes y no es que nosotros. Hay que ir al bar, doctor. Sí, pero con B de vaca. Con B chica. Con B de viril. Con B de venado. Con B de vértebra. Con B de. Con vete de aquí que no puedo ver, Macías, por favor. Atención. Otra vez. Ahí está, ahí, mira, la plancha de sangre chicana fue tremenda la plancha.
como si fuera la lanza del perro aguayo. ¡Otra vez el taconazo! ¡Puede ser el gol de Sangre! ¡No pudo Sangre Chicana! ¡Qué cerca se quedó! ¡Venga, Bonavena! ¡Venga, Bonavena! ¡El Rigo Bonavena con Sangre! Entre boxeador y luchador se van juntando. Es un equipo completo el que está manejando la zona ofensiva de los blancos. ¿Y este se parece al doctor García? ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Doctor Embarnecido! ¡Va, doctor Embarnecido buscando la pelota! ¡No hay chance! ¡Bien! ¡Dénsela al doctor Embarnecido! ¡Dénsela al doctor Embarnecido! ¡Es el 9! ¡Es la figura! ¡Aquí está Sangre Chicana! Quiso tocar la pelota para Ringo Bonavena, no hay otro. ¡Ahí está Ringo! ¡Ringo media vuelta! ¡Sigue Ringo! ¡Que el Ringo no pudo! ¡Rincón de la cancha! Todas ¡se acabó la nueve, cancha! ¡Todas al 9! ¡Todas al 9! ¡Que sabe! ¡Todas al 8! ¡Aquí está el ancho de espada, señoras y señores! ¡David Embarnecido! ¡Es el doctor! ¡El doctor Embarnecido! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El doctor y el doctor! ¡Un espejo abrazado! ¡Literalmente! ¡Espejo, espejo! ¡Dime quién es el más bello! ¡Y ahí se abrazan como uno solo! ¡Que parecía un número 10 ese abrazo tremendo! ¡Entre el Embarnecido y ya el desguanzado doctor el original! ¡El ex niño artillero a punto de turrón y a punto de morir! ¡No sabemos si llega a diciembre! ¡Bien, doctor! ¡Un azotón tremendo! ¡Valió la pena porque le metió un ángulo! ¡Qué gol! ¡Qué gol del Embarnecido! ¡Que aparte hincha el... bueno, hincha más el pecho de lo que lo tiene! ¡Largo trazo! ¡El ícono de la comercial mexicana! ¿Tú vas al súper o con el doctor Embarnecido? Es lo que gritan en él. Y por supuesto en el jingle. Señores y señores, la va tocando otra vez el equipo rojo, que ha dado una exhibición verdaderamente memorable. El mejor equipo es sí, señor. Sí, señor. Mi Arturo Molina. ¡Ah, ya la media vuelta, doctor! Hasta las damas dicen, mejor me voy de aquí, no vaya a ser que me descalabren. Intentan ir por la zona ofensiva. ¡Otra vez la media vuelta! Ya no saben qué hacer. Es que la dupla Ringo contra y Sangre Chicana no ha funcionado, doctor. ¿Qué pasó? Paradón. Ni lo vi, es que me están tapando todos, carajo. Por estar viendo a Ringo y a Sangre. Ahora ya Ringo ya bajó, dijo yo no juego más adelante. Atención, dénsela al doctor. Doctor Embarnecido nuevamente. ¡Doctor Embarnecido! ¡Doctor! La gente se le entrega ese muerto. ¡Qué forma de jugar! ¡Qué forma de definir! ¡Media vuelta! ¡Esa media vuelta ha patentado un hat-trick en la playa, doctor! ¿Sabe lo que es eso? ¡Ah! ¡Ni Miguel tiene tanto! ¡Así le digo, doctor! Es más que Miguel el Embarnecido, porque tiene 3 goles. Miguel no tiene nada en la cancha, nada. Fuera es otra cosa, pero dentro nada. No, es un padrote que parece que juega polo con Adolfito Patiás. Parece que juega en la Dolfina, pero es un padrote. En el Abierto de Palermo juega este. No, es un padrote de Buenos Aires, qué cosa tremenda. Bueno, señores, ahí está Sangre Chicana. Le pegó Sangre por poco. Por poco, Sangre clava. El doctor García, el peor partido del escenario termina siendo el mejor, ¿no? Usted siempre ha dicho, malo contra malo, da bueno. Sí, señor. Peor, una banda de asaltantes. Sí. Grupos delictivos presentes en el campo dando un juegazo tremendo. Se va a acabar el partido. Le queda un minuto de juego. Atención con el... Malo otra vez. ¡No me digan que mete 4! ¡El póker para el Embarnecido! ¡Arturo otra vez el disparo! Arriba del travesaño, qué madrina le están metiendo los blancos, doctor García. Señoras y señores, el partido se acabó.